Esta foto es de la crueldad de las leyes migratorias de los Estados Unidos y el sistema migratorio de los Estados Unidos. Y es una foto de una niña después de visitar a su mamá en un centro de detención en la ciudad de Richmond, en el área de San Francisco, en California. Su mamá había sido agarrada en una redada y encarcelada en este centro de detención por 3 meses. Y entonces esa fue la primera oportunidad que la niña tenía para visitarlo, porque es muy restringida el acceso a las familias. La foto es un documento ilustrando o haciendo público o visible la pena de la separación de las familias. Es una foto de protesta. Es una foto de las familias divididas. Es una foto de la crueldad de la detención. Y detención es una palabra buena. Debemos decir encarcelación, ¿no? De las personas por el crimen de estar en los Estados Unidos. Eso es un crimen, ¿no? Para buscar un trabajo. Esa historia tiene un fin buena y mala. Mala porque eventualmente la mamá fue deportada. Y por la protesta, las protestas a través de 7 años, eventualmente podíamos cerrar este centro de detención. Entonces es una victoria pequeña porque todavía existe mucho más. El propósito de la foto es no solamente a documentar, pero también poner el granito de arena en provocar un movimiento de parar el abuso. Gobierno de México.